Hola, mi nombre es Froilán Ladino, yo soy curtidor de profesión. Bienvenidos al barrio San Benito, el barrio donde están ubicadas las curtiembres en el sur de Bogotá. Mi padre fue el creador, el fundador de la industria de los balones en Colombia. Y en la época en que a él le tocó trabajar esos balones, eran en cuero. Mi papá se instaló en San Benito hacia el final de los años 40, principios de 50. Yo crecí en San Benito, yo vi el río Tunjuelito cuando era limpio frente a lo que es la fábrica y la casa de mis padres. Ahí pescábamos truchas. San Benito era un barrio, vamos a decir, un barrio obrero. Y todo lo que se hizo de servicios públicos, los hizo Acción Comunal ellos mismos. El negocio de las curtiembres empezó aproximadamente hace 60 años. Llegaron dos o tres personajes aquí y empezaron a curtir empíricamente. Entonces, cuando la gente venía, venía con sus familias y se instalaban en las casas donde tenían los bombos. La gente vivía en unas condiciones un poco apretadas, pero eso fue cambiando a medida que el negocio fue creciendo. Y hoy en día aproximadamente son unas 340 empresas totalmente constituidas. Hace más o menos unos 46 años se creó la Cooperativa Integral de Curtidores. Trabajar con los cueros es un vicio. Sí, eso, el que se mete a esto difícilmente se sale. Y es que es algo muy agradable. El trabajo no solamente implica la cuestión técnica, sino implica la cuestión artística. Digamos, el gusto por los colores, por las modas, por las texturas. La Secretaría de Medio Ambiente viene haciendo una labor con las curtiembres de hacer los procesos más limpios para que se contamine menos. Y nosotros estamos interesados en lograrlo, en hacerlo. Para mí lo mejor que tiene el barrio San Benito es que es una industria sobresaliente, muy bonita, es un arte. Ahora, ¿cómo compaginar ese crecimiento de la industria con el crecimiento del vecindario? Es algo que es una tarea muy grande para que la desarrolle el parque industrial y vincule a ese vecindario dentro de la industria curtidora. Los invito comedidamente a todos para que vengan y visiten el barrio. Aquí serán supremamente bienvenidos.